Hola y bienvenidos. Hoy es un día para escaladores. Los líderes deberían confiar en el trabajo de sus equipos para evitar dificultades. Una fuga en solitario no parece lo mejor para hoy, salvo que la situación sea muy ventajosa. Ataque en la cabeza del grupo. Así, así, hay que probar. Demasiada calma para estos luchadores que deciden probar la fuga. Ataque entre los escapados. Algunos equipos están tirando del grupo para reducir la diferencia con los escapados. Es el precio de no haber metido a nadie en la fuga. Varias unidades han atacado en bloque. De barraje en el grupo. La escapada tiene ahora más de un minuto sobre el pelotón. Atención, se produce un ataque en el grupo. Ha lanzado un ataque demoledor para irse en solitario. La ventaja sigue aumentando, ahora son 2 minutos. El pelotón ha aminorado la marcha. Los equipos representados en la fuga obviamente no van a tirar y depende de los demás el organizarse para cazar.
pelotón continúa acercándose a los escapados. Es espectacular ver al equipo del líder trabajar en cabeza del pelotón. Cuando la carrera se empina tanto, parece que hay campos magnéticos en el asfalto. Atención a ese corredor que trata de marcharse. Los corredores enfilan el descenso, pero no deben bajar la guardia y aprovechar para comer algo. Muy bueno el trabajo del equipo del líder, está controlando la carrera perfectamente. Todo el equipo está tirando del grupo sin ningún tipo de reparos. ¡La carrera va lanzada!
El equipo de líder siempre tiene que dar la cara. La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo y el pelotón ha aumentado la marcha para darles caza. Quiere marchar en solitario. ¡Qué ganas le está echando! Los corredores están descendiendo. Otra caída y esta le va a obligar a abandonar. A pensar ya en otros objetivos. Caída masiva en el grupo, pero no parece muy grave. El corredor pierde contacto con el grupo y no parece que pueda volver a enlazar. Corredor ha sufrido una caída. Caída de un corredor. Parece que no se levanta. Esperemos que no sea grave. Caída dentro del grupo. Varios corredores están en el suelo. Nos informan por radio del abandono de uno de los ciclistas. Que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada y han puesto varios hombres al frente del grupo. Por línea interna nos hacen llegar una nueva diferencia entre el fugado y sus perseguidores.
La desventaja del pelotón se ha reducido. Algunos equipos se ponen a trabajar en el pelotón. Sus directores no deben estar muy contentos con la escapada. Pinchazo de un ciclista. Poco a poco el pelotón se está acercando a los escapados. El líder del equipo está haciendo trabajar de lo lindo a todos sus hombres. Estos repechos exigen mucho a los corredores. El grupo está haciendo una selección natural. Los hombres menos fuertes pierden contacto. Y continúa el desfile de ciclistas por la pancarta del puerto de montaña. Muy bueno el trabajo del equipo del líder, está controlando la carrera perfectamente. Los corredores temen esta subida. Tiene un porcentaje medio escalofriante. El pelotón está reduciendo su desventaja con los escapados. Los fugados no han podido mantener su ventaja y han sido reintegrados al grupo.
Los corredores han levantado el pie del acelerador. Hay que ahorrar fuerzas para el tramo final de la etapa. Coronadas las rampas, empiezan los descensos. El grupo cada vez es más reducido por el fuerte ritmo que están marcando en cabeza. El pelotón ha reducido un poco la marcha. La carrera alcanza sus últimos kilómetros. Se ha producido la caída de un corredor. El ritmo es lento, los corredores deben estar reservando fuerzas para lo que les espera. Vaya lucha por la posición en cabeza. Otro ataque en cabeza. Los corredores han subido el ritmo. Bueno, es bueno, está abriendo hueco. Radio Vuelta informa del pinchazo de un ciclista. Muy combativo, lo deja todo en cada ataque. El grupo no parece muy preocupado en seguir a los escapados. Han reducido el ritmo. Para afrontar estos desniveles tan grandes es muy importante elegir el desarrollo adecuado. Bueno, fue bonito mientras duró para los escapados, pero el pelotón no les ha dado opción.
aumentado la marcha en el pelotón, va a ser complicado escaparse en estas condiciones. Varios corredores están intentando abrir hueco. Parece que un corredor se ha descolgado definitivamente. Hay que ir con cuidado, este descenso es bastante peligroso. Ataque de un corredor. Atención, parece que uno de los favoritos se está quedando. Solo quedan 15 kilómetros.
La pendiente es muy pronunciada y los corredores lo van a acusar. Últimos 10 kilómetros de la etapa. Los rezagados pasan ahora por la cima del puerto. Estamos a falta de 5 kilómetros para el final. Los corredores enfilan el descenso camino de la línea de meta. ¡Felicidades al ganador! Aguantó estoicamente la acometida del pelotón y se llevó la victoria en solitario. Siguen llegando grupos de corredores descolgados a meta. Vamos a ver ahora una selección de los mejores momentos de la carrera.